Rolando Astarita es un intelectual, autor y docente universitario, referente del marxismo en Argentina. Fue militante de partidos y organizaciones políticas trotskistas entre fines de los 60 y principios de los 90. Como obrero metalúrgico y activista sindical, fue detenido y torturado bajo la última dictadura cívico-militar. Ha publicado diversos libros y artículos sobre teoría marxista aplicada al análisis de los principales procesos económicos y sociales contemporáneos. Participa activamente de discusiones y polémicas con otros intelectuales y referentes marxistas y de izquierda, tanto en mesas de debate como a través de sus escritos. Su blog personal, en el que publica regularmente, es una de las páginas de marxismo en español más visitadas de la región. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Quilmes. En Economistas Argentinos, Miradas de un País, Rolando Astarita. Entrevista Victoria Lambruschini. Hola, Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, Rolando, primero una pregunta básica para partir. Vos sos economista, sos reconocido por tus análisis económicos, sos muy leído, participás en un montón de polémicas, pero vos no transitaste una formación académica tradicional, es decir, fuiste a la universidad y sacaste un título como economista. ¿Podrías comentar un poco a la audiencia cuál es tu experiencia o qué te parece importante destacar de eso? Es decir, de una formación basada, digamos, en gran medida en tu carácter de autodidacta. Pero bueno, ¿cómo es ese proceso de estudiar la teoría económica por fuera de los canales tradicionales? Bueno, sabes que pocas veces me han preguntado esto. Es una pregunta que me resulta interesante para pensar en mí mismo, en el asunto. Bueno, por empezar, hubo un elemento, digamos, en esto de hacerme solo, que tuvo que ver con la represión de la dictadura militar. Digo esto porque yo en el 77 había entrado a la facultad de ciencias exactas para estudiar física. Y me tuve que ir porque unos señores con Falcón Verde me andaban buscando, me estaban requiriendo, digamos. Yo fui secuestrado en el 76 y aquí había vuelto. Bueno. Te vamos a preguntar de eso después. Ah, bueno. Pero es cierto que, digamos, entre que yo termino el colegio secundario, yo fui un colegio muy politizado, que era el Nacional Buenos Aires, y el 77, yo termino el secundario en el 69, en ese periodo yo me dediqué a la militancia. De todas maneras, hice una prueba de ir a Económicas. Me senté, me acuerdo, a escuchar un curso de microeconomía y sobre la utilidad marginal descendente, etc. Y cuando terminé, me dije a mí mismo, tengo poco tiempo para dedicarme a estudiar, porque también milito, entonces lo voy a aprovechar bien y me voy a dedicar a estudiar el capital, y no esto. Y ahí dejé, no fui más a Económicas. Y mi formación fui de Marx, primero, al keynesianismo de izquierda, y del keynesianismo de izquierda me fui acercando a la ortodoxia para conocerla. Es decir, hice el camino inverso al que hace mucha gente que estudia en la academia. Claro, yo hice un poco al revés. Y una cosa que recuerdo, que se me quedó muy grabado, es que, yo estudiaba todo solo, por supuesto. Me ayudó de todas maneras algo de la matemática que hice en exactas, porque en exactas hice análisis 1. Bueno, pero yo estudiaba solo y en la economía neoclásica el problema que tenía es que yo decía, no puede ser que digan estas cosas, debo estar entendiendo mal. No se pueden decir esto, por ejemplo, los modelos de equilibrio general y cosas por el estilo. Decía, pero ¿cómo es posible que se hagan estos supuestos? Debo estar entendiendo mal. Es decir, me tuve que convencer de que efectivamente decían eso. Cosas absolutamente sacadas de los pelos, que no tienen relación con el mundo real, de la economía real, de los seres humanos, etcétera, ¿no?
Y esa fue un poco mi manera de abordar y de ir formando. Y a partir de eso, bueno, de todas maneras, me ayudó mucho también el dar clases. Porque mi criterio, a ver, mi criterio de cómo enseñar estas cuestiones es presentándole a los estudiantes con la mayor honestidad intelectual posible todas las tendencias y corrientes y después cruzándolas. Es decir, yo en ese sentido reivindico la idea de Marx. Marx decía, él se presentaba lo suyo como una crítica de la economía política de su época, y Exacto. yo creo que hoy esa crítica de la economía política es la crítica del marxismo al keynesianismo, pero también la crítica del marxismo a los neoclásicos, a lo que llaman neoliberales, si uno quiere, o cosas por el Sí. estilo, y conocerlos, porque por ejemplo, a mí me ha pasado de conocer marxistas que hablan muy mal de Friedman, y posiblemente con Sin razón, haberlo leído. nunca me llegan, ¿eh? Claro, ¿qué leíste vos de Friedman? No, no, es un neoliberal y no sé cuánto. Bueno, pero Lo hay. mismo que ocurre en general al revés respecto al marxismo, pero sí, muy importante, o sea, esto de uno para dialogar y hacer una crítica a la teoría, primero la tiene que conocer. Claro. Rolando, y en tu formación teórica, ¿qué papel jugó? Vos militaste muchos años en el Partido Socialista de los Trabajadores, después entiendo que en el MAS, y bueno, y después intentaste durante varios años integrar otra organización, en general tendencias políticas asociadas al trotskismo. ¿La militancia tuya jugó algún papel en tu formación teórica? Es decir, en los partidos de izquierda en esa época se promovía, digamos, la formación teórica, era valorada. Yo pienso, una de mis críticas a los partidos de izquierda es que se le daba muy poca importancia a la teoría. Había un aspecto un poco esquizofrénico, que era el siguiente: por ahí se hacían cursos de verano intensos en donde se explicaba, vamos a suponer, la teoría de la plusvalía de Marx, a un grupo de dirigentes o de cuadros de los más importantes, etcétera. Ahora, después, en el análisis cotidiano de todos los días, eso no se usaba para nada. A lo sumo, a donde se decía ganancia, se ponía plusvalía y cosas por el estilo, pero no se sabía bien qué hacer con eso de la teoría de Marx. Y el conocimiento era siempre muy precario. Yo he conocido comités centrales de 100 miembros, donde uno podía contar con los dedos de la mano aquellos de una mano, con esto alcanzaba y creo que sobraba, los que habían leído, digamos, la obra de Marx, digamos, el Capital, no toda la obra completa, sino por lo menos el Capital. No digo estudiado, leído. Es interesante, yo milité con Nahuel, antes yo milité con el viejo Política Obrera, estuve 5 años igual en el viejo Política Obrera, hasta el 74 estuve. Pero aquí, sobre esta cuestión de la teoría, del rol de la teoría, había un aspecto, a ver, yo no sé cómo calificarlo, si era hasta un poco cínico, pero era el siguiente. Nahuel Moreno, él mismo decía que era muy débil en teoría y que el suyo era un marxismo casi bárbaro, una cosa, marxismo bárbaro. Lo cual uno podría decir, bueno, desde el punto de vista autocrítico está muy bueno. Pero el tema es que cuando se formaban los militantes, los textos principales de formación eran todos escritos por Nahuel Moreno o sus ayudantes inmediatos. Lo cual entonces era muy raro, porque si era un marxismo bárbaro y yo le doy a la militancia para que se prepare mis textos que considero que son bárbaros, bueno, tenemos un cierto problema. Mi idea de todas maneras es que todo esto obedece de todas maneras a una cuestión más de fondo, que es el libro de Lenin, sobre todo, que incidió mucho en la formación del marxismo, de toda la izquierda, de toda la izquierda, ya salgo del trotskismo, que fue el imperialismo fase superior del capitalismo.
En ese libro, la teoría de la plusvalía y del valor de Marx prácticamente desaparece, no juega ningún rol. El imperialismo es saqueo, pillaje, robo, etcétera, categorías que, digamos, remiten siempre a relaciones de fuerzas políticas, militares. Los precios se establecen más o menos por voluntad de los monopolios. Entonces, la teoría del valor, la teoría de la plusvalía, por ejemplo, la explotación es entre, fundamentalmente de país a país, no una explotación de clase. Entonces, los conceptos fundamentales de Marx, ahí no se sabe qué hacer con ellos. Hay un Harvey dice correctamente, en algún lado dice, nunca se supo cómo encajar el capital en esa teoría del imperialismo. Bueno, igual te estás adelantando un poco algunas preguntas que te quería hacer un Pero poquito más adelante. Sí me gustaría, digamos, para conversar un poco más sobre tu trayectoria, digamos, porque después me gustaría preguntarte algunas cuestiones también extra, pero sí, hablando de tu militancia, que si puedes contar un poco, digamos, vos eras trabajador de la Chrysler, fuiste secuestrado y torturado bajo el proceso, y bueno, lo que quieras comentar sobre eso, por supuesto, y también una reflexión más general sobre lo que representó la última dictadura militar para la sociedad y la economía argentina. Es decir, se sabe que las transformaciones fueron muy profundas, pero bueno, si vos no podés hacer un balance sobre qué representó para vos esos años de la última dictadura para lo que es la sociedad y la economía argentina hoy. en realidad yo fui muy golpeado, primero por el tema de la dictadura de Onganía. Exacto. El Nacional Buenos Aires, aparte del colegio dependiente de la universidad, recibió de pleno el impacto de la noche de los bastones largos, etc. Y, digamos, una rebelión o levantamiento a nivel mundial importante. El Exacto. Mayo francés, El cordobazo. el Cordobazo en el 69, las La marcha. manifestaciones de México de los estudiantes del 68, Checoslovaquia, que no fue menor, también fue disruptivo, la resistencia a la guerra de Vietnam. Digamos, esto hay que ubicar la época, me parece muy importante, porque hay una historia, diríamos, oficial. De los dos demonios, etcétera, que se enfrentaban, donde la idea que había es, bueno, un sector de la juventud de los años 60 se volvió loca. Empezó a cuestionar todo, algunos tomaron las armas, otros nos íbamos a las fábricas a levantar a los obreros, estaban todos locos. No, era un espíritu de época, diríamos, de cuestionamientos, rebeliones, etcétera, contra una dictadura militar, contra una represión terrible. Onganía ponía preso a un chico porque tenía el pelo largo, eran cosas hasta demenciales, digamos. Bueno, no hablemos de la represión a los homosexuales, de las mujeres, de la falta de libertades, etcétera. Entonces, hay que ubicar, digamos, lo que fue esa época, que nos llevaba a muchos a decir. Una polémica que había era, hay que ir a una organización militar, político-militar, o hay que hacer trabajo de masa, pero esas eran las polémicas que teníamos. Yo fui obrero de la Chrysler y antes también trabajé en una metalurgia, etcétera, porque era militante revolucionario. No es que fui obrero y después me hice Sí. militante, sino Te fui obrero, proletarizaste. claro, fui obrero. Porque éramos militantes revolucionarios, digamos. Por supuesto, nadie pensaba en acumular dinero, en tener un departamento en Puerto Madero y cosas por el estilo. Digo esto porque aparte con algunos que reivindican o hablan de esa época, son socialistas de Puerto Madero o revolucionarios de Puerto Madero, yo a veces les he dicho, miren, no tienen nada que ver con lo que fue, incluso lo que fue nuestra militancia en común con compañeros de la juventud peronista, que en su momento, entre seguir subordinados a Perón, además rompieron de alguna manera, ¿bien? Después muchos volvieron al redil, pero digo, fue un levantamiento muy general. Bueno, yo creo que eso me influyó mucho. También después, digamos, cosas que nos inculcaban, lo que nos planteábamos nosotros, me obligaron a reflexionar y era entonces
volver a algo así como fundamentos teóricos. Yo empecé a militar, en realidad, tuve un año y medio en la FEDE, en la Juventud Comunista, ¿no? Que en Buenos Aires era una potencia en aquella época. Bueno, pero cuando yo empecé a militar, y esto me lo dijeron no solamente en la FEDE, sino después en el trotskismo, etc., a mí me dijeron dos cosas. Una, el capitalismo está en crisis. Dos, estamos ganando, digamos. Las cosas vienen fenómeno. En mi militancia, estos dos aciertos tuvieron varios golpes. El primero, yo creo que tuve, fue cómo recibió la clase obrera el golpe del 76. En principio, el golpe del 76 fue bien visto por muchos sectores de la clase obrera. Eso que nosotros pensábamos que estábamos acercándonos a la revolución, y no hay que disminuirlo. Yo participé en las coordinadoras de Oeste, por ejemplo, y cosas por el estilo, y el movimientos contra la burocracia sindical muy grande, huelgas importantes, el Rodrigazo, etcétera. Pero había mucho de esto que estaba sobre pie de barro, porque cuando viene el golpe, la reacción en muchos lugares, en los centros de trabajo, en gente que había participado en estas movilizaciones, era, bueno, se van a parar los crímenes, esto ya no podía seguir, el gobierno de Isabel era un desastre. Había un cierto consentimiento. Hubo fábricas en zona oeste, por ejemplo, grandes, un caso de tractores de Deutz, la Deutz, donde, esto me lo decían compañeros, hubo secciones que fueron a comprar sidra y brindaron el día del golpe. Pensaba que se iban a parar los crímenes de la Triple A y iba. Claro. Incluso, bueno, en los primeros tiempos, yo me acuerdo el caso de una madre que el hijo lo detiene el ejército y estaba tranquila porque lo había detenido el ejército y no la Triple A. Dice, va a estar con vida. Nunca más apareció. Ahora, bueno, ese me parece un aspecto de la derrota fue muy grande, la derrota fue terrible. Y yo finalmente tuve que salir del país, de todas maneras, en el 81 volví a militar clandestinamente, en el 82 volví a caer preso, etcétera. Bueno, hay toda una historia ahí. Pero hay, por otro lado, digamos, en esta historia hay una mistificación, que es la siguiente. Algo así como el país venía muy bien. Y en 1976 apareció el neoliberalismo y fue todo un desbarranque. Bueno, no. En realidad, el famoso Plan Rodrigo del 75 anticipó todo lo que hizo la dictadura militar. Y la Triple A anticipó la del otro plano. Claro, y eso se trata de ocultar. No, no se sabe cómo. Por ejemplo, hay un político que se lo llama más, mucho hoy, Julio Bárbaro. Cuenta una historia que es increíble. Perón vino a pacificar el país y a darle la mano a todos los argentinos. Y la AAA, muchachos, ¿qué pasó con la AAA? La AAA fue, aparte, la AAA, las desapariciones, por ejemplo, en Tucumán, de compañeros que caían presos del PRT. Aquí había secuestros y torturas, etcétera. Después la dictadura lo elevó esto, pero esto existió. Y había un acuerdo contra represivo y contrarrevolucionario en América del Sur. No es casual que Perón, por ejemplo, haya recibido a Pinochet poco después del golpe. Que Argentina colaboraba con los servicios chilenos y uruguayos en detener inmigrantes, etcétera. Entonces yo creo a ver, toda esa historia hay que revisarla. Mi caracterización de todas maneras muy global es que la crisis del 74-75, que fue una crisis, fue la primera hiperinflación que tenemos, etcétera, es una crisis muy violenta, es la última crisis del modelo de sustitución de importaciones. A partir de ahí se desarticula eso y se inicia una larguísima etapa de crisis que en realidad la viene a cerrar un poco el menemismo.
Mi opinión es que el menemismo la viene a cerrar. Pero prácticamente hay un estancamiento del 75 al 90. Rolando, para cerrar un poco, digamos, respecto a tu trayectoria, me interesaría discutir con que nos comentes un poco cómo llegaste vos a ser docente universitario, cómo un docente marxista como vos convive en unidades académicas, facultades, en carreras donde en general, digamos, las teorías que más enseñan, la heterodoxia, digamos, la ortodoxia pasa por perspectivas bastante lejanas a las perspectivas críticas y sobre todo y en particular al marxismo, digamos, ¿cómo fue ese proceso, digamos, donde vos te integraste, digamos, como docente universitario? Y bueno, ¿y cómo convivís con tus colegas, digamos, docentes? Y bueno, y tus estudiantes, si vos ves que hay inquietud en los estudiantes por tener aproximaciones a teorías económicas que no son las que abundan, digamos, en el marco de la enseñanza universitaria. Bueno, en ese periodo, digamos, los 90, 91, yo la verdad que no estaba en la facultad ni nada por el estilo. Y un día, de casualidad, me encuentro con un viejo compañero que nos habíamos conocido en el Político Obrera, más o menos de mi edad, ya estábamos en los 40, y me dice, él sabía que yo estudiaba, siempre me había dedicado a estudiar el capital y economía, etcétera, y me dice, mirá, estamos haciendo unos cursos en. Él estudió historia en la UBA, en la filosofía y letras. Me decía, queremos hacer unos cursos del capital paralelos, porque hay unos cursos oficiales que no nos gustan nada y la gente está descontenta. Veniste y vos los das, te juntamos unos pesos, etc. Bueno, y ahí empecé, y empezó a venir gente. Y entre ellos, alguien que sabía que en sociales había un docente que necesitaba a alguien que le diera el capital. Este docente era Carlos Ávaro, para una materia que él daba. Él me pidió que diera, fui ahí y ya, digamos, él incluso me pidió que un nombramiento y me nombraron, etc. Y después se va encadenando. Después, en un momento me llamaron de Rosario para dar un seminario sobre dialéctica y Marx. La dialéctica del capital sería, lo di, y bueno, también alguien que me conocía estaba en Quilmes, en el Departamento de Economía, y también me pidió. Quilmes tiene mucha, mucha, mucha apertura a heterodoxia. Sí. Bueno, y finalmente esto se fue encadenando, ¿no? La verdad que no sé bien cómo, Por pero sí. referencias. Pues claro, fue bastante por referencia, mucho por los alumnos, mucho por los Exacto. alumnos. Por ejemplo, yo finalmente me quedé con la cátedra de Ávalo porque él se retiró y los alumnos ahí presionaron para que me dieran un nombramiento. Y después en económicas, algo por el estilo. Había docentes que me conocían y empezaron a plantear que querían que yo entrara y esto. Hubo mucha resistencia por mi falta de título por parte del Consejo Superior, porque los contadores sobre todo me decían que no podían entender que alguien que sin título diera clase, pero en realidad el departamento de Economía quería que yo entrara, me defendió, etcétera. Debían conocer mis posiciones, etcétera. Y bueno, y ahí también con los alumnos, digamos, hubo petitorios, etcétera. Y los cursos. Yo daba una obligatoria, pero bueno, los cursos se me llenaban. En un momento tuve que pedir cierta limitación. Me acuerdo que una vez tuve 140 inscritos o 135, una cosa así. Eras un rockstar de la... Claro, pero a ver, yo lo que sentía, y me lo decían muchos alumnos, mis posiciones, yo daba elementos de economía neoclásica, pero soy muy crítico. Aparte, el desarrollo económico me permitía ir más a fondo. Me acuerdo el primer curso que tuve, ahí todavía tenía poca gente, 30, algo así, pero en medio del curso una alumna se levantó indignada, yo había acabado de hacer una crítica a los neoclásicos, y empezó, me gritó en medio de la clase, ¿qué estuvimos aprendiendo durante 5 años? Que es una barbaridad, no sé qué, bueno. Y entonces ya después venían muchos alumnos a escuchar una posición distinta. Una cosa interesante, no es que la mayoría posiblemente no estaba de acuerdo con el marxismo, etcétera,
Yo daba el marxismo, pero como una, le daba importancia, pero como una perspectiva Perspectiva pura. más. Claro, daba Keynes, daba algo de la idea neoclásica, es decir, el regulacionismo, los schumpeterianos, etcétera. Yo siempre combinaba posiciones, etcétera, pero un peso marxista. Y yo creo que mucha gente pedía eso. Mucha queja, los chicos aquí ya vienen con 4 o 5 años de cursar, mucha queja nos dan modelos y modelos económicos que no se sabe para qué se aplica. Modelos en matemáticos. Una vez me decía uno que había sido ayudante y era ayudante en la materia, me decía, yo a veces me parece que estoy dando matemática, no estoy dando economía o cosas por el estilo. Bueno, yo creo que eso, y con relación a mis colegas, por lo menos con la dirección de la carrera en económicas, siempre fue de mucho respeto. Y sin coincidir con mis posiciones, en muchos casos, yo siento hubo siempre mucho respeto democrático a lo que yo podía decir. No tuve, tanto, insisto, en la Facultad de Ciencias Económicas como en Sociología, donde Sí. no coinciden conmigo la mayoría, como también en la Universidad de Quilmes. Incluso, bueno, la Universidad de Quilmes ha publicado varios libros míos. Bueno, yendo un poco a tus libros y a lo que han sido tus estudios bueno, muchos años de tu vida, charlando un poco, digamos, sobre lo que es el desarrollo socioeconómico, lo que ha sido el desarrollo socioeconómico de la Argentina, después te quiero hacer algunas preguntas más particulares sobre las críticas que vos, o sea, los debates que vos tenés con otros marxistas respecto a estas cuestiones. Pero primero, una idea general, es decir, en la concepción marxista en general está esta cuestión de que el sistema económico tiene escala global y por lo tanto muchas determinaciones tienen que ver con una configuración global y la dinámica global, digamos, de esas leyes que regulan el sistema, pero después, digamos, tenemos particularidades locales. ¿Cómo ves vos esa cuestión, digamos, y sobre todo los problemas de desarrollo socioeconómico que ha tenido Argentina? ¿Los ves como problemas que son muy, muy específicos de la Argentina o como manifestaciones particulares en el ámbito local de algunas tendencias que son bastante más generales? Bueno, a ver, me gusta cómo lo encarás vos el tema, ¿no? El mercado mundial es una totalidad, pero es una totalidad, como Marx decía, concreta, es decir, con sus particularidades y esas par y especificidades que no se pueden pasar por alto. Porque si se pasan por alto, vas a lo que Hegel llamaba la totalidad vacía. Todo es capitalismo y no logramos ver sus dinámicas, insisto, concretas, particulares, etc. Y por otro lado, el error opuesto es ver el mercado mundial como una suma de partes, donde no hay una ley interna. Gran parte, te digo, gran parte de mi trabajo fue tratar de reinterpretar el mercado mundial desde la ley del valor trabajo de Marx, digamos, volver estrictamente a eso. En este sentido, quiero señalar que yo pienso que en el marxismo aquí hubo una deficiencia. Que se ve en una cosa, por ejemplo, lo poco que ha elaborado y se ha elaborado en el marxismo sobre tipo de cambio. Fíjate vos que eso es un agujero negro, el tipo de cambio, siendo una de las variables fundamentales de toda economía, porque el tipo de cambio en última instancia es la articulación entre un espacio de valor nacional y el espacio mundial. Pero no, casi no hubo teoría de tipo de cambio. Yo creo que esto influyó mucho esa teoría del imperialismo. El imperialismo domina todo, establece los precios que se le ocurren a los monopolios o al FMI o cosas por el estilo, y no pensemos más. Yo creo que en tema de tipo de cambio, recién en los años 90, con Anwar Sheikh y Kharkhedi, yo creo que se empieza a trabajar, a elaborar sobre esto. Yo tengo discrepancias con ellos en cómo resuelven algunas cuestiones, pero yo creo que ahí se empieza a trabajar esto. Bueno, esto fue parte, digamos,
de mi obsesión, digamos, trabajar en forma de cómo opera la ley del valor a nivel mundial con estas particularidades, etcétera. En gran medida también llevado por mi materia. Yo doy en Quilmes, de una materia que era el sistema financiero internacional, donde el tipo de cambio juega un rol fundamental. Y de hecho, no había en el marxismo una oposición a las explicaciones, digamos, burguesas de tipo de cambio, ¿no? Digamos, de Krugman o de Dorbusch o cosas por el estilo. Bien. En el mercado mundial permanentemente se están comparando productividades que están relacionadas a la producción de bienes que son mundiales o internacionales, incluso algunos cotizan en mercados mundiales, pongámosle la soja o el petróleo, o de bienes que se exportan y en donde la producción se realiza en un país y la realización, la venta se realiza en otro país, y ahí las articulaciones también del tipo de cambio son fundamentales, o de bienes que se producen internamente, pero estos son pasibles de competencia internacional, etc. Bien. Esto entonces nos abre un campo, digamos, de investigación y de análisis muy interesante. En Argentina, con una particularidad, hay un sector que es el agrícola, fundamentalmente, que es competitivo a nivel internacional en cuanto a productividad, y todo un sector industrial, tecnológico, etcétera, que no es en absoluto competitivo. La manera de ganar competitividad por parte de los sectores productores de bienes transables industriales o tecnológicos, tradicionalmente fue vía bajos salarios, porque hay baja productividad, entonces vía bajos salarios conseguidos por medio de tipo de cambio real alto. Bien, moneda devaluada en términos reales. Exacto. Bueno, y esto genera permanentemente transferencias de valor de sectores que son productores de bienes transables a sectores que son productores de bienes no transables, bien, según el periodo de tipo de cambio alto y tipo de cambio alto. En Argentina, además con una particularidad, hay una capacidad de resistencia de la clase obrera muy importante. A ver, aclaro, es capacidad de resistencia y no cuestionamiento del sistema. Por lo cual, digamos, se reproducen constantemente capacidades de resistencia, pero que no dan una salida en sentido globalmente progresista. Se resiste, se frustran planes de ajuste, o se han frustrado muchos planes de ajuste, o se aplican a medias, etcétera. Bien. Pero la clase obrera no termina de dar una salida radical de cambio de las estructuras sociales, etcétera, y entonces constantemente se reproducen los mismos escenarios, ¿bien? Escenarios como el que estamos viviendo ahora, pero que uno si hace historia viene de mucho antes y no tiene que ver con el FMI, porque ahora el problema es el FMI. Pongo un ejemplo, en el 52 Argentina entra en una crisis muy grande, reconocido por el propio Perón, el Congreso de la Productividad, fíjate vos la centralidad del tema de la productividad, quejas de los empresarios por la actitud de la clase obrera, resistencia, etcétera, ¿bien? Y bueno, y en el 52 Argentina no había entrado en el FMI, entra recién en 1956, digamos. Argentina, pongo otro ejemplo, el estancamiento argentino en los últimos años, ya viene del 2011, 2012, de hecho Argentina se estancó y el FMI todavía no estaba, digamos. Entonces, esto es más grave, más profundo y tiene que ver con que, en última instancia, gran parte de la plusvalía que se genera en el país termina en el exterior. Aquí hago doy un dato solo. Se dice generalmente que Argentina es un país endeudado, ¿está bien? Somos un país endeudado, etcétera. Argentina no es endeudada. Argentina es acreedora. La posición internacional neta de Argentina es positiva en 130, 140 mil millones de dólares, digo ahora de memoria. Por ahí, de hecho, un PBI entero de Argentina en el exterior. Entonces, no es que no se produce plusvalía, pero no hay poca reinversión productiva.
muy poca inversión productiva, y aquí entran todas estas cuestiones que estábamos diciendo, ¿no? De una baja productiva por una capacidad de resistencia de la clase obrera, la burguesía responde con salidas de capitales permanentemente. Fíjense que estas salidas de capitales es una, aparte, una cuestión del conjunto de la clase dominante. Bueno, Rolando, otra de las preguntas que te iba a hacer, pero ya la respondiste justamente, ¿qué peso relativo le otorgás a leyes más objetivas y a la acción de las distintas clases y sectores sociales? También preguntando y vinculado a esta concepción del desarrollo socioeconómico del país, como vos ya anticipabas, vos te has caracterizado dentro del marxismo por tener una visión bastante particular y en particular crítica sobre dos autores clásicos como son Lenin y Trotsky. Si vos tuvieses que explicarle a alguien no interiorizado en el tema cuál es la esencia de tu crítica a los planteos que hacen Lenin y Trotsky, ¿qué podrías decir eso? O sea, ¿qué es específicamente lo que criticás a cada uno de estos autores? Primero, en lo económico, ¿bien? En lo económico. En Lenin, y que Trotsky lo acepta totalmente, el libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, yo creo que ha hecho un daño terrible. Ha hecho daño en la izquierda. Doy dos casos. Una, su teoría de monopolio, los precios se establecen por monopolio, por relación de fuerza, bueno, la teoría del valor de Marx con eso no entra. Porque si los precios se establecen por monopolio, por fuerza de monopolio, como dice Marx, cuando hay monopolio el precio es arbitrario. Si yo tengo el monopolio de la producción de agua en un desierto, en el oasis de un desierto, y soy un tipo que quiere ganar mucha plata, venderé la botellita de agua según la cara de desesperación del tipo que me la quiere comprar. Pero, como dice Marx, ahí no entra la ley económica. Ahí, eso depende del capricho, de la psicología del momento, etc. Es interesante que los autores austríacos, que son los más ortodoxos en teoría del valor basado en la utilidad, ellos reconocen que no hay teoría para ese regateo. Digamos, te lo venden un poquito más caro. No hay teoría para eso. Ahí dicen en la psicología, la personalidad o cosas por el estilo. Bueno, llevado esto a la teoría económica, ahí tenemos un lío bárbaro. Porque si yo digo entonces que la economía es manejada a voluntad por los monopolios, se acaba el carácter objetivo de las leyes económicas. Marx esto insistía mucho. Cuando Marx habla de la famosa idea del fetichismo de la mercancía, ¿qué dice él con eso? Dice, el ser humano genera un mundo que es el mundo del mercado y los precios, y ese mundo lo domina. No es el ser humano el que lo domina. No son los seres humanos los que dominan el mercado, sino el mercado el que los termina dominando. Se escapó el petróleo, se hundieron los precios. Ese tipo de cosas son movimientos que se le hacen objetivos al ser humano a pesar de que son creaciones sociales. Son creaciones sociales que el ser humano no domina. Esto me parece fundamental. Esto se pierde. Hilferding, que fue el precursor de la teoría de Lenin, en realidad Lenin se basa casi todo en Hilferding y Hobson, pero Hilferding se da cuenta de esto. Hilferding, en su famoso libro El Capital Financiero, dice, lo firma, dice, con la teoría del monopolio, la ley del valor de Marx deja de ser objetiva, pasa a ser subjetiva. Y ahí hay un lío grande. Esto, termino con esto, sobre el imperialismo, Lenin lo junta con otra cuestión, un enfoque muy nacionalista. Yo puse un ejemplo. Cuando habla de explotación, todas las veces que habla de explotación es explotación de un país por otro, no explotación de clase. Hay una idea muy desgraciada que es la siguiente, que los obreros de los países centrales ganaban mucha plata, o tenían buenos salarios, porque los países centrales explotaban a los obreros de las periferias, o los campesinos de la periferia. Si esto es cierto, se acabó el internacionalismo. Y en el caso de Trotsky, tu crítica... Y en el caso de Trotsky es más grande. Después vuelvo a otro aspecto de Lenin y Trotsky juntos. Pero en el caso de Trotsky, esto se juntó con otra idea que de Trotsky fue permanente, esa idea de que el capitalismo está estancado. Estaba estancado desde el 14.
las fuerzas productivas ya no se desarrollaban. Entonces, a ver, en Trotsky este análisis lo llevaba a varias conclusiones. Una, la burguesía ya no puede dar concesiones. Entonces tenemos un problema, si la burguesía ya no podía dar concesiones, cuando, ¿cómo se explicaba la supervivencia del reformismo en los países centrales? Pero vos, ¿te parece que la historia del siglo XX, digamos, esta idea del estancamiento secular, fue refutada, digamos? Sí, totalmente, es insostenible. Es insostenible. Y incluso no hay de datos objetivos. A ver, pongo un caso. Cuando Trotsky dice, dice, las fuerzas productivas están estancadas desde 1914, ya no se desarrollan a nivel mundial. Y la prueba de esto es que la construcción está estancada. No da un solo dato de eso, pero eso es insostenible. Bueno, pero muchos marxistas consideran que, bueno, el proceso de destrucción de fuerzas productivas que hubo en, digamos, con las dos guerras mundiales y la Gran Depresión permitió reiniciar un ciclo de acumulación que de otra manera no hubiese sido posible. Y ahora la restauración capitalista en los ex estados obreros permite un proceso de las mismas características y reiniciar un proceso que en otras circunstancias está como en un impas. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Pero, a ver, uno, por supuesto, la crisis del 30 fue un retroceso de la fuerza productiva, pero ni siquiera ahí en Estados Unidos, que fue donde fue más profunda, no se llegó al nivel de 1914, no se volvió. Los años 20 fue de enorme crecimiento del capitalismo norteamericano. La crisis del 30 es muy grande, pero no volvés al 14. Claro. Ahora, a ver, mira, una vez hace años, en el 90, me invitó un grupo trotskista a Inglaterra, ¿no? Y estaba charlando con un profesor inglés trotskista, falleció lamentablemente hace mucho ya, y él defendía esta idea del estancamiento desde el 14. Entonces yo le dije, a ver, Jeff, le digo, a ver, ¿vos estás de acuerdo que el desarrollo de las fuerzas productivas se evidencia, por ejemplo, en el crecimiento de la clase obrera mundial? El desarrollo de, porque esto degenera las condiciones sociales para una transformación socialista. Si las fuerzas productivas están siempre estancadas, la clase obrera no puede crecer. Bien. Bueno, Rolando, brevemente, el proceso ese de restauración capitalista, es decir, vos mencionaste cómo te impactó a vos la caída del muro, es decir, primero, digamos, ¿qué importancia en términos de desarrollo más general digamos, del régimen social te parece que tuvo y cómo caracterizarías vos a países, digamos, como Rusia, China, Cuba, digamos, que... Bueno, hay todo un debate, ¿no? Dentro del marxismo y en general, creo yo, en caracterizar qué son exactamente, si son economías capitalistas, si son regímenes en transición, si son, bueno, que brevemente sobre eso, ¿qué opinión tenés y qué importancia te parece que tiene en el debate actual? Sí, en nivel muy general, yo pienso que es equivocada esa categoría de Trotsky de Estado obrero burocrático degenerado. Yo creo que lo he planteado en otros textos varias veces, que en los 30, de hecho, el Estado proletario, etcétera, termina de existir. Es decir, la reacción estalinista lo hace desaparecer, el desarrollo socialista queda bloqueado, de hecho. No, pero yo te consultaba ahora, después de la caída del muro, ¿qué son? ¿Son Bueno, economías de mercado? ¿Son...? pero una aclaración, lo que cayó no fue el socialismo ya. Esto me Claro. parece importante. No, yo creo que claramente hoy la Unión Soviética, la vieja Unión Soviética, hoy Rusia, Ucrania, etcétera, son países capitalistas con fuerte presencia de capitalismo de Estado. Y lo mismo China, claramente capitalista, con fuerte presencia de capitalismo de Estado, ¿bien? Pero todos estos son países capitalistas. Cuba todavía se mantuvo como un régimen burocrático no socialista, pero cada vez que trata de salir del atraso, del estancamiento económico, introduce elementos capitalistas, ¿bien? Por Exacto. ejemplo, la administración de las Fuerzas Armadas del ejército cubano sobre negocios, que son de todo tipo, construcción, bancos,
¿cómo se llama? Hotelería, agencias de viaje, etcétera, bueno, operan con lógicas cada vez más capitalistas, más puramente capitalistas. Incluso los cubanos aplicaron un plan de ajuste que, si vos querés, los planes de ajuste de Macri se quedan cortos al lado de eso, digamos, la cantidad de gente que fue despedida del Estado, etcétera. Pero todavía está ahí el desarrollo capitalista, está bloqueado, digamos, o semi-bloqueado, ¿no? Hay elementos, pero está bloqueado. Los otros, insisto, China, Rusia, son claramente países capitalistas hoy. Claro, y a nivel global, ¿esto qué impacto ha tenido? Porque bueno, mucho se viene discutiendo en los últimos años, las últimas 2 décadas, desde que China se integra plenamente a la OMC, el impacto que ha tenido el desembarco de ese gigante económico con su gigantesca clase trabajadora, con el desarrollo industrial que ha tenido ese país. Es decir, ¿qué impacto ha generado esto a nivel global en la dinámica del capitalismo? Digamos, con respecto al periodo previo, ¿no? Bueno, yo pienso que los años 90, sobre todo, han sido claramente una fase nueva de expansión muy grande del sistema capitalista. Por eso ahí vuelven a fracasar las teorías del estancamiento, el estancamiento permanente, etcétera. Por primera vez, en realidad, hoy podemos decir que la relación capital-trabajo se ha globalizado, se ha hecho global. Yo entiendo defino la globalización como la extensión a escala planetaria de la relación capital-trabajo. Por eso te decía que la ley del valor de Marx en realidad tiene más vigencia hoy que antes. Claro, que en el siglo XIX, lo opuesto a lo que dicen muchos, ya está vieja, etcétera. No. Vos fíjate que incluso los nuevos productos de la informática, un programa, etcétera, tiene tiempos de trabajo complejos invertidos en su producción y se generan como mercancías que contienen plusvalía y se realizan en el mercado, digamos. Pero por todos lados aparece esto. O Y a sea, mí. en relación con esto, ¿qué perspectivas ves a futuro, digamos, del capitalismo a nivel general y también en el ámbito de Argentina, ¿no? Es decir, ¿qué podemos ver en la coyuntura de los próximos años respecto a estas tendencias que vemos hoy? Bueno, Argentina, primero empiezo con lo último. Argentina, yo creo que por ahora no se meten, digamos, salvo algunos sectores, como sigue siendo el agro, etcétera, que más o menos van a la par de las tecnologías, etcétera, la mayoría digamos, el retraso tecnológico de Argentina sigue siendo muy grande, ¿bien? En industria, etcétera, todavía sigue siendo muy grande. Muy grande, insisto, esta cuestión de que gran parte de la plusvalía no se reinvierte productivamente en el país. Esto por ahora no se ha revertido, no se ha revierto con estas últimas medidas que han tomado el gobierno, etcétera. Esto hasta ahora yo no veo ningún signo de que esto cambie. Entonces, sí, lo que veo como perspectiva es crecimientos débiles durante algunos periodos, nuevas recesiones, crecimientos débiles, nuevas recesiones, sin cambios cualitativos. Incluso bajo el kirchnerismo, que decían hubo cambios en la estructura productiva argentina, etcétera. No, si uno ve lo que crece incluso en los años dorados del kirchnerismo, 2003 al 2010 o 2012, uno ve que el agro, soja y maíz, gran minería que había entrado en los 90 con el menemismo, algunos sectores como industria automotriz que se habían reconvertido bajo el menemismo, etcétera. Pero no hay cambios cualitativos. Crece algo, producción de bienes de consumo, pero por ejemplo baja energético, ¿bien? Pero la baja energética ahora, cuando aparece el déficit energético, hoy es un problema muy serio. Es decir, por ahora lo que yo veo es crecimientos muy débiles, oscilantes, con algunos periodos de cierta recuperación, como ha habido este último año pasado, con relación igual a un 2020 que fue muy terrible, etcétera, etcétera. Ahora, a nivel global, yo lo que pienso es que cada vez más vamos a ir a crisis económicas integrales que se explican muy bien desde la teoría de Marx por la tendencia del capital a la sobreproducción. Por ejemplo, la crisis del 2008-2009 en ese sentido es casi un manual extraordinario de lo planteado por Marx de crisis de sobreproducción. Se produce. El capital produjo en ese caso viviendas por encima de toda capacidad de absorción del mercado,
Y eso colapsa en una crisis de sobreproducción. China, hay que seguirlo con atención. China tiene una shadow banking, una banca en la sombra que ha crecido desmedidamente. Y hay enormes elementos de, por ahora, los están tratando de manejar, pero de sobreproducción en vivienda, en nuevas tecnologías solares, en acero, bien, en petroquímica, etcétera, y enormes y síntomas de sobreproducción. Entonces, yo creo que en ese sentido, hemos ido a una unificación mucho más estrecha del mundo, regida, insisto, por este problema de la búsqueda de productividad permanente y la competencia por medio de productividad, y que en ese sentido se ha ido generando, aparte, una clase obrera que desde el punto de vista social por primera vez ha pasado a ser global. Es decir, si uno analiza, por ejemplo, la década del 30 o la del 40, incluso en países como Estados Unidos, Canadá o Francia, los campesinos superaban a la clase obrera. Hoy, por primera vez a nivel global, la clase obrera pasa a ser mayoritaria a nivel, digamos, de planetario, a nivel de todos los países. Esto sería la base social para una transformación. Ahora, de aquí yo creo que se reconstituya un pensamiento socialista, esto puede tardar muchísimo. Pero bueno, y ya para cerrar, en términos de yendo, ¿no?, a tus opciones morales, digamos, ¿vos qué tipo de sociedad deseás o ves como, bueno, por lo cual vos, digamos, has llevado toda una vida militando por esa transformación social? Es decir, ¿qué tipo de sociedad te gustaría que haya en un futuro, pensando, bueno, también en estas perspectivas concretas que vos tenés sobre lo que puede pasar en los próximos periodos? Sí, bueno, una cuestión, yo no creo, digamos, que una sociedad Sí, no en términos, o sea, arregle perdón, todo. me olvidé de hacer la aclaración que, digamos, sabemos que dentro Pero, de las corrientes críticas del marxismo, por ahí la sociedad no se piensa como una unidad nacional, pero sí en términos de la, digamos, las condiciones de vida, la condición social de la clase trabajadora, digamos, qué deseo tenés respecto a eso. sí, en esto, primera cuestión, yo pienso que el socialismo solamente es internacional. No se puede realizar socialismo en un solo país, eso ya ha fracasado, hay que entenderlo, porque los discursos de la izquierda se sigue insistiendo con esto. Queremos una economía autónoma, nacional, eso no existe, no existe. Cada vez es más interpenetrado, digamos, las tecnologías, los flujos de capitales, etcétera. Esta es la primera cuestión. Segundo, yo creo que lo que debe proponerse una futura sociedad, en principio, es acabar con la explotación del hombre por el hombre. A ver, esta es una cuestión clave. Yo a veces he dicho que la palabra explotación está desgastada. Explotar es, la idea de explotación de clases, es la idea de que millones de seres humanos, una clase social, trabaja gratis para otra clase social. Entonces, lo que se debe proponer el marxismo es acabar con la explotación. Los caminos para llegar a eso tienen que ser muy cuidadosos, yo pienso. Por ejemplo, yo revaloro que una revolución pueda explorar con las cooperativas. Y segunda cuestión que yo creo que es fundamental y que a mí me llevó mucho tiempo repensarla para cambiar es que la construcción socialista es con la gente desde abajo. No hay socialismo construido desde arriba. Es una contradicción en los términos. Es decir, que puede haber. El socialismo es empoderamiento de las masas laboriosas de los medios de producción. Entonces, eso no puede haber un empoderamiento desde la burocracia. No existe. Esta yo creo que es una idea fundamental del viejo marxismo y que a mí por lo menos me enfrenta o me opone a gran parte de la idea de la izquierda. Bueno, Rolando, muchísimas gracias por tu tiempo y No, bueno, gracias a ustedes.